Hola Clipetes, hoy volvemos a la radio y en esta ocasión con esta pedazo de cámara, la Panasonic Lumix FZ1000. Un zoom sorprendente, de hecho es una cámara super zoom, y os la voy a contar que además tiene grabación 4K. ¿Qué? ¿Venís conmigo? Pues venga. Continuamos en COPE 3D, ya llevamos un buen ratito, pero llega nuestro momentazo tecnológico, el análisis de dispositivos con Carolina Denia. Hola Carolina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vienes muy equipada, habrá foto para el Facebook, para los sitios de internet. El vídeo ya está rodando por aquí. Juan Castromil para los amigos de Cliset.net en YouTube, que tienen siempre a posteriori todas las imágenes que vamos a contar y todo lo que estamos diciendo aquí. Hemos hablado mucho, Carol, del 4K, la ultra alta definición, que traducido son 4 veces el Full HD, sobre todo como modelo de reproducción de contenidos. Bien, es cierto, hay que recordar que los amigos de Sony con el Xperia Z3 ya dejaban grabar en 4K o sus alrededores, y hoy ya directamente has traído una cámara de fotos bonita, potente, grande, Panasonic Lumix FZ1000, que además de fotos hace vídeo en 4K. Sí, además vengo del futuro y veo que tú también, porque como has dicho lo del Z3, digo, a lo mejor es que tú sabes algo que yo no sé. Va a ser que sí, estamos... Y te digo que vengo del futuro porque regreso. Realmente... Bueno, del futuro viene esta que sale en agosto, efectivamente, ¿no? Es que esta nos cámara la tenemos Z, en súper sí. Exclusiva porque no se va a poner a la venta hasta agosto, por un precio aproximado de unos 850 euros. Lo que está fenomenal porque, como bien decías, realmente ahora mismo hay muy pocos dispositivos que tengan la capacidad de grabar vídeo en 4K. Básicamente son o smartphones, como por ejemplo el Z2 o el S5, o también algunas cámaras como la GH3, pero que ya van a un público un pelín más profesional. Entonces, en este caso estamos hablando de una cámara muy ajustada en precio y también muy bien en prestaciones. Y te voy a decir por qué. Porque cuenta con un super zoom. Es una cámara super zoom, en este caso no es una G, no es de objetivos intercambiables como otras Panasonic Lumix, pero tiene un zoom que es un 25-400 milímetros equivalente. Esto, para que te hagas una idea, es una barbaridad, porque yo podría hacer una zoom barbaridad buena y podría sacarte, vamos, hasta las pestañas. Y las pestañas propiamente dicha, de hecho te estoy haciendo una foto al ojo. Al ojo directamente. Sí, sí. ¿Tendré la venilla roja o no? Pues luego te lo miro bien en detalle. Y además puedo monitorizar la captura directamente utilizando su pantalla de 3 pulgadas, que es abatible, 270 grados. Ajá. Y que nos permite además pues hacer capturas desde distintos puntos de vista, levantar la cámara, bajarla, sí, sin perder de vista lo que estamos fotografiando. Pero tiene también, y esto es bastante único en una cámara de estas características, tiene un visor OLED, un visor electrónico de 2,4 millones de puntos de resolución. Esto está fenomenal porque realmente nos da un aspecto un poco más profesional también a la hora de poder capturar y poder además pues hacer capturar imágenes sin tener que estar mirando la pantalla, porque a veces que nos puede dar el sol y puede ser un poco más incómodo. Entonces, ¿qué más te cuento de la cámara? Que el objetivo, que antes te he dicho cuál es el zoom que tiene, sí, es muy muy destacable con respecto a su luminosidad. En la parte más angular, que no está nada mal porque son 25 milímetros, es un F2. Uh-huh. Un F2 es, para los que no sepan mucho de fotografía, es muy 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 luminoso. Muchas veces reservado a los objetivos de focal fija, porque realmente además son objetivos que si los compras independientemente para una cámara de objetivos intercambiables, pues son bastante costosos. Pero es que además el zoom, el equivalente a 400 milímetros en la parte más zoom, es un F4, lo que todavía está
pues muchísimo mejor, porque captura muchísima, muchísima luz. Además, para evitar las vibraciones que se pueden producir al hacer pues bastante zoom, pues, y el peso que tiene también, ¿no? Efectivamente, pues lo que hace es que tiene un buen estabilizador de imagen para poder eso, pues quitar un poquito las trepidaciones, tanto en foto de 20 megapíxeles como a lo que hemos dicho al inicio, como en vídeo, que tenemos vídeo 4K, porque quizá tengamos la tele, que hemos dicho a mucha gente que existe, y luego dices, ¿qué reproduzco allí? Pues la oportunidad con la Lumix. Exacto, pues por ejemplo todos los vídeos que puedas hacer con esta cámara, el sensor por cierto es de 1 pulgada, y con esta cámara pues podrías grabar tus capturas en 4K, bueno, y luego directamente ponerlas en un televisor 4K que te apetezca. Luego, para poder grabar 4K, también han mejorado el procesador, que es un procesador Venus Engine, que es capaz de gestionar ese tipo de contenido. Sí, suelen ser unos procesadores, en este caso, bastante más potente, porque realmente no es tanto por el sensor, que el sensor puede ser el mismo, sino que tiene que tener la capacidad, es que las imágenes pesan un montonazo, entonces... Claro. Una cuestión que nos han preguntado ya varios amigos. Estamos hablando ya de grabar en 4K, si lo reproduces en un televisor que no es 4K, ¿qué ocurre? ¿La calidad no se resiente, incluso mejora a una resolución Full HD? Sí, y de hecho luego además, incluso si tú por ejemplo tuvieses una televisión 4K, en el caso contrario, en el que tuvieses contenido Full HD, perfecto, se vería mejor, porque realmente hay más densidad de píxeles en el mismo tamaño, por ejemplo si cogemos una pulgada de televisor, con lo cual no habría ningún problema. A lo mejor si la enchufas directamente al televisor, puede que te dé algún problema de compatibilidad, pero en principio el contenido tendrías que verlo exactamente que igual. Que ya está siendo opción 4K, un reproductor, y sobre todo teniendo oportunidades para ir a la grabación 4K. Yo creo que eso queda entendido. Conectividades, que esto lo preguntan mucho los pues amigos. Pues mira, conectividad interesante, Wi-Fi y NFC, por si quieres parear tus dispositivos, tu smartphone o lo que sea. Y además es que la aplicación que tiene Panasonic para smartphones iOS y Android es muy completita y te permite también monitorizar las imágenes directamente desde la aplicación, modificarle los parámetros de la captura, etcétera, etcétera. Así que estamos ante una cámara ligerita y que está bastante, bastante bien con el precio que tiene. A Rana le ha gustado y le ha gustado... Hazle una foto para nuestro sitio. Vamos, vamos a sacarla. Una foto de plano. Venga, vale, venga, vamos a ver. No, aunque tú tómate el tiempo, yo mientras... Pues y bueno, luego, si quieres yo ya de paso te cuento, porque me he traído un accesorio. Sí, es ese ser peludo que está ahí, es ¿no? Es este ser peludo que vale, es un micrófono, es un micrófono que se puede utilizar como micrófono de pistola, como ves además tiene esta forma tan para chula. Para los amigos que nos escuchan, son como, pues eso, las varas estas que llevan los periodistas cuando sale un famoso, y al final pues hay un micrófono que es eso de pelo, que es el cortavientos que le llaman. Que realmente efectivamente el peluche solo sirve para en exteriores, cuando hay viento, para que no entre todo ese ruido, pero también por supuesto se puede utilizar sin el peluche. A ver, quítale el peluchón, a ver qué lleva ahí debajo. Este es un micrófono. Sí, es de metal. Como la pistola de 007, vamos. Exacto, algo así. Una Luger, como, ¿te acuerdas las alemanas estas? El estilo es muy parecido. Vale, vale. Entonces, este micrófono, que es el modelo MS2, cuesta 359 euros, con lo cual es un accesorio un pelín caro, pero que está muy bien si quieres además utilizar la cámara pues para vídeo potente y tal. O sea, que yo creo que además es un accesorio bastante completito, que no es solo compatible con esta cámara, sino que también, por ejemplo, se puede utilizar con la GH3, se incorpora directamente en la zapata. Se coloca en la parte de arriba de la cámara para que los amigos que no nos ven, donde poníamos antiguamente el flash a la cámara. Exacto, que también se puede utilizar con un trípode, si tú por ejemplo quieres ponerlo de manera independiente, tiene una rosca de trípode universal para ponerlo separado. Entonces lo único que tendríamos que hacer es colocar el micrófono en la zapatita y luego directamente pues el cablecito, el mini jack, colocarlo en la parte correspondiente de la cámara. Se me ocurre, antes de que nos digas alguna contra de este equipo, de esta Lumix, que por lo pronto ya parece que tiene su peso. ¿Y qué me dice aquí el cámara? ¿Qué hagamos con el ratón? Ah, que vistas, que le vistas otra. Claro, es que... enfócate, Juan. Se le ve un poco desnudo el micrófono. Sí. Bueno, digo que sí que es grande. Quizá el tamaño es una de las contras por el peso que tenga. Sí, el peso no es muy, muy pesada, pero sí que es verdad que el tamaño...
podría ser un poco inconveniente, aunque tiene muy buena ergonomía y, claro, teniendo en cuenta el objetivo que tiene, yo no sé si se hubiese podido reducir un poco más. Pero, por ejemplo, con anteriores modelos, si lo comparamos, como por ejemplo con la FZ200, si mal no recuerdo, pues no sé, parece que tiene una construcción un poquito más de plástico y tal, pero bueno, sí que es verdad que el plástico le aporta una ligereza que no tendría prácticamente de otra manera. Lo más destacado de la cámara, ya hemos contado muchas cosas, conectividad, el tema del 4K, los puntos fuertes para hacer fotos, luminosidad, ¿qué algo más que destacar? Pues en principio nada más. O sea, ¿el ya precio con, ajustado o no? El precio sí, unos 850 euros, que yo creo que es lo que más entidad le puede aportar a una cámara como esta, que al fin y al cabo, pues es que es muy muy completa. Y por supuesto, vamos, ni que decir tiene que la captura, que la calidad de imagen, pues es sobresaliente. Soberbia, ¿no? Sí. Me decías, soberbia. Uh-huh. Bueno, pues lo dejamos aquí, Carol, que la próxima semana ya hemos dicho que nos vamos a meter en la tienda nueva de Apple y vamos a hablar, creo que mucho, de sus dispositivos. Os dejo ahí trasteando. Dinos hasta luego cuando quieras. Pues hasta luego. Hasta luego. Correcto. Total. Y se duermen ahí. Nos hemos quedado más anchos que largos. Porque este programa ha tenido estructura y de todo. Se me da fatal esto de la invitación, ¿eh? Casi, casi mejor me voy a dedicar a esconderme detrás de la cámara. Es que adiós, clipetes.